Hola amigos, estoy de vuelta con Legends of Zelda Majora's Mask, que ya voy a entrar al templo. Primero me acomodo bien el micrófono para que se me escuche bien la voz. Listo. Ok, ya voy a entrar al templo. Ya extrañaba jugar esto, aunque quisiera jugarlo sin grabar, aún no puedo, porque muy aburrido tener que iniciar desde cero. Es que de por sí el juego está algo difícil que el de Ocarina of Time. Uf, ahorita tuve que apagar el ventilador porque hace mucho... Bueno, ahorita tuve que apagarlo el ventilador para que se me escuche bien la voz sin que no... sin que haya ruido. A ver, no sé si tenga la botella. Sí, lo tengo. Ahí está. Ok, me quito la máscara. La ocarina no la voy a ocupar. Y la máscara del conejo, ya que nada más va a ser un estorbo. A ver, no sé si ahí hay una hada. La verdad es que no me gusta cómo el juego se ve así, que no se le vean las texturas. Voy a ver si encuentro un tutorial para arreglarlo y ya ahí, para que ya no se vea tan mal. Sí que hay uno, ¿no? No. Listo, es que así lo hago para que es que cuando abro un cofre de aquí y tiene una hada, no se va a querer ¿cómo se dice? No se va a querer recolectar, ya que si estoy en una forma de Kusora o Goron, no me va a permitir, solo con la forma normal. Ok. Creo que abajo está la hada. Okay. Por ahí. Ahí debe de estar una llave, si no me equivoco. No, qué menso soy. Su madre, quisiera prender el ventilador, pero es que hace mucho calor. Ay, vamos. Ahora la hada que está por acá. No sé si podré llegar. Sí, sí llego. Ah, pero necesito la flor de eco. Bien, toca con los Sasquatch. Ahí está.
No. Ahora sí, ya como tengo la llave, puedo ir a la siguiente zona. O mazmorra, no sé. Anteriormente, yo como no sabía mucho del juego, siempre iba por esa hada. Con la agua venenosa. Ahora que ya sé cómo puedo tenerla, tengo que quitarle el veneno a ese agua. Aunque no sé cómo lo puedo explicar, pero bueno. Bien. Solo tengo dos palos, así que no los puedo malgastar. Vamos a usarlo bien. Chinga su madre, pinches. No sé qué sean esas cosas, pero hacen daño. A ver qué hay en esta puerta. No, man, es la brújula. A ver. Eso. Perfecto. ¿Cómo es que hace tanto calor? No, es que no entiendo. Muy bien. Al parecer esas mariposas no están aquí, pero cuando empieza a tener el palo, creo que se me van a querer, me van a querer seguir. Estoy seguro de eso. No, creo que no, ¿no? No, si me siguen estas cosas, puta madre. Es que ¿por qué me siguen, carajo? Ahí tenían el otro. Que son algo molestas, sinceramente son algo molestas. Ahí está. Vamos a esperar. Ahí está. Ah, primero necesitaba la... Sí, es que son algo molestas estas cosas, ¿eh? A ver. No me sigan, no me sigan, por favor. Ahí tienen el otro. Ahí está. Toca lo más difícil. No me toquen. ¿Cómo es que me tocan si estoy atacando? No entiendo. Falta otros. No, están acá. Listo, amigos, estoy de vuelta. Perdón por eso, es que el Bandicam, como odio que no se quiera registrar o craquear.
Cada vez que lo intento registrar o hacer un crack, no se quiere poner ya permanente. Lo tengo que a huevo a estarlo poniendo, teniendo que estarlo craqueando cada vez que diga no register. Hasta creo que se mostró la marca de agua de Bandicam, pero ahorita ya no está. Está. Hasta el video puede tardar mucho en renderizarse, porque de por sí tengo que editarlo con la intro, con la outro y otras cosas, pero nada más le pongo la intro y la outro. Es que la verdad no, ¿cómo se dice? No me gusta mucho editar los videos, solo les pongo la intro y la outro. Listo. A ver si esas cosas no me tocan, porque me iré hacia abajo, hacia el donde estaba anteriormente. ¿Vale? No me sigas, pinche güey. Ahí está. ¿Me está siguiendo? No, ahí vienen otros. Pero porque se muestra su sombra en el flotando. No quieren venir, me quieren matar. Stop. Me quieren tirar estas cosas. Y déjenme decirles una cosa a su madre. Pinches insectos, casi me iban a tirar. Pero bueno, déjenme decirles que estoy viendo un video de Zelda Majora's Mask diciendo sobre sobre el desarrollo que se estaba haciendo el juego en el 2001 o 2000 o 2000, no sé, que se tenía que pagar el tiempo con rupias dentro del juego y eso era algo absurdo, creo, no sé. Ya que para tener más tiempo hay que pagarle al vendedor de máscaras con rupias. Así para tener más tiempo. Eso no se hacía antes con la canción del tiempo. Ahora lo decidieron ponerlo como, ¿cómo se llama? Ahora decidieron de tener más tiempo con la ocarina del tiempo, o sea, con la canción del tiempo. Muy bien. Ahora sí me toca el arco, es lo que más me gusta usar dentro de este juego. Me gusta mucho el arco, de hecho. Deja de moverte. Ahí está. Bien, con los 10 minutos que estaba en el anterior, debe de ser como... A ver, no sé en qué tiempo estoy grabando. Debe ser más de 10 minutos. Pero es que no quiero superar los 40 porque se me va a dificultar mucho en renderizar el video. No, ya se me va a hacer de día final. No, ya me tengo que apurar, ¿eh? No me di cuenta, no me di cuenta. No, a ver, espérate. No. Oh, lo bueno es que yo pensé, ¿eh? Es de día, aún me da tiempo, me da tiempo. Su madre, ya me había espantado, ¿eh? A la primera. Creo que en ese corto consigo la llave del jefe para... Bueno, la llave... Para entrar al cuarto del jefe. Creo que se llamaba Dolga, creo. El guerrero enmascarado.
Ahí tenemos, ya. Siento que así, de esa forma, voy más rápido. Chale, no se ve el agua, creo. No, no se ve, creo, no sé si está así. Listo. De hecho, tengo que ir abajo. No sé, creo que ya me había equivocado. A ver. Sí, ya me había equivocado. Primero tenía que dispararle a la flor esa gigante de madera. A ver, tengo que poner en un buen punto para disparar hacia ahí. A la primera. Es que casi siempre, siempre fallo la puntería hacia ahí. Como el control de que estoy usando, bueno, estoy usando un teclado, pero al momento que estoy moviendo así, como que se mueve mucho. Eso es lo malo. ¿Vieron? Ahí está. Ahora sí, era por acá abajo. No, ¿para qué me puse la máscara? Me confundo de el control o de botón, no sé. A ver. No, carajo. No mames. Ay, güey, a ver. Es que siempre es lo mismo con esta cosa, güey. No. Ay, a ver. No mames. Oye, ya me estoy tardando en hacer esto y de por sí se me va a dificultar mucho en renderizar el video. Ahí está.
Ah, pero primero tenía que tener la máscara de la hada. Uy, quédate quieta. Ahí está. Son en total 15 hadas. Ahorita tengo 10. Ahora me falta la 11. La onceava. O como se diga, no sé. Ahí está. Uf, hace mucho calor. ¿Qué? Okay. Casi me iba a caer. Muy bien, ya vamos contra el jefe. ¿Por qué será que nunca he cambiado la ocarina? Primero quiero eliminar a esos bichos. No, de hecho ya me estoy acabando las flechas. Ahí viene, ¿no? Ahí está. Listo. Ahora sí, vamos contra el jefe. Solo necesito completar esto. Pum, a la primera. Ah, pero espérame. La maldita araña que me puede trolear. Ahí está. Espero me dé tiempo. Espero me dé tiempo. Porque esa cosa no es permanente. ¡Ay, casi me caigo! ¡No! ¡No! Bueno, amigos, voy a pausar el video hasta cuando llegue hasta arriba. Así que voy a tenerlo que pausar. Listo, amigos. Ya volví. Ya pude hacer esto. Y bueno, la verdad se me dificultó muchas veces esto. Aunque, pues bueno, ya casi llego. La verdad es que odio que la cámara se mueva del otro lado y es que luego no puedo manipular bien al protagonista. Pero bueno, ya llegué con el jefe. No, había un truco, pero no, ya no me acuerdo.
Este me lo prendí de un speedrun. Pues bueno amigos, ya que lo voy a dejar, no sé cuánto estuve grabando, pero espero no se me haga muy difícil para estar renderizando el video. Y pues bueno, ya sin nada más que decir, me despido y nos vemos para el próximo video.